Hola, ¿qué tal, amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Con cariño les saluda Otoriel Zapata Murillo del canal OZ Producciones. Gracias por observarnos desde cualquier parte del mundo. Estamos contentos, emocionados porque cada día somos más. No olvide suscribirse a nuestro canal. En esta oportunidad con un gran maestro de la música colombiana, de instructor, maestro y por supuesto, naturalmente, que ha participado en diferentes producciones de televisión musicales de nuestro país, el maestro Willy Newell. Qué gusto saludarlo, maestro. Un saludo muy especial para usted y bienvenido al canal OZ Producciones. Don Daniel, gracias por la invitación y yo también me aprovecho para invitar a que vean tu canal. Muchas gracias. Sí, señor. Bien, bien chévere, acá contigo y con Arturo, con el grupo Miramar, chévere todo. Muy bien. Maestro, ¿cómo nace musicalmente? ¿De qué parte del país es usted? Y bueno, ¿cómo se introduce a la televisión? Porque yo desde pequeño lo veía. ¿Desde pequeño? Sí, señor. Me va a pasar de edad. No, yo soy de San Andrés Isla. Sí, señor. De San Andrés Isla, y no sé, yo comencé en Barranquilla. En San Andrés, en el colegio. Correcto. Pero en Barranquilla con la orquesta de la Procombo. Un grupo que estuvimos en tres congos, uno de oro y dos de plata. Luego estuve un tiempo en Venezuela, regresé y de Barranquilla me deportaron para Bogotá a través de un conocido tuyo, debe conocer tuyo, Marco Aurelio Álvarez. Sí, sí, tuve el placer de conocerlo y trabajar con él. Marco Aurelio hizo el puente con Jimmy Salcedo, que necesitaba un pianista, entonces yo llegué acá a Bogotá en el año 81 y ahí me enrolé. Fueron casi 10 años trabajando con el maestro Jimmy Salcedo. 14. ¿No? 14 años. Sí, con la Onda 3 y director musical del show de Jimmy, de donde nacen las canciones, Musiloquísimo y otros programas que teníamos. Luego se acabó el show y seguí trabajando con artistas de la balada, con Oscar Golden, Vicky, Billy Contoni, Christopher, los que venían de afuera. Bueno, un montón de gente que ya, ¿no? Con Polo Álvarez, con los Lalo, con Germán de la Fuente. Y ahora tenemos este proyecto de Grupo Miramar y también le hago los arreglos a la nueva generación del grupo Los Rivales, de la Orquesta de los Rivales. También le hago los arreglos. Muy bien. ¿Su oficio en la música básicamente cuál ha sido? De arreglista a director. Sí, el piano también, okay. Pero sí me la ha pasado mucho escribiendo y grabando. Muy bien, ¿y ha tenido alguna agrupación, alguna orquesta, algún conjunto? ¿Ha tenido la dirección de algún cantante? Sí, varios, dirigiendo grabaciones, varios, y varios grupos de como se llamaba antes, los grupos de etiqueta. Ok. De discos, por ejemplo, el Combo Candela. Ok. Combo Candela, claro. Con Piper Pimienta Díaz. Piper Pimienta, diciendo, lo tuve el placer de conocerlo, claro, disfrutar, sí, con él la grabación de La Guagua. Eso fue del primer beso. Eso fue una anécdota porque Javier García, en que en paz descanse, que era el productor, cuando hicimos El Carbonero. Sí, claro. ¿No? Después, claro, del Carbonero, él me dijo, vamos a traer a Piper. Le dije, salsa, no, cumbia. Y dije, pero Piper, no, cumbia. Vamos a hacerlo cantar, él lo hace, no sé qué. Bueno, entonces la guagua se le mandó el cassette, aprendió más o menos, porque él era muy, un tipo muy, 25 horas al día era la cabeza dando vueltas. Okay, okay. Entonces ya, cuando escuchó la pista, él era, bueno, la guagua, no, y era bailando y bailando. Sí, sí. Entonces, todo el tiempo mantenía tipo, bailando, sí, el maestro Piper. Y fíjate cómo le pegó. Excelente. La guagua Primer Beso y otros, fueron cuatro temas. La creación de esa agrupación, el Combo Candela, ¿de dónde es? ¿En Cali, en Bogotá, en qué en parte Bogotá, del país? Bogotá, ¿en Bogotá? Es una etiqueta de discos FM. Fíjense ustedes, de... Sí. Nunca existió en físico. Ah, fue era etiqueta, de estudio. Sí, etiqueta. Sí. Ok, fíjense, no sabía ese detalle. ¿Y sí, quiénes más estuvieron en el Combo Candela? Ahí grabó otro señor de Medellín que no me puedo acordar el nombre. No me puedo acordar, hice también otra producción. Fueron tres cantantes que pasaron por ahí. Sí. El Carbonero, que lo cantó Hernando, no me acuerdo cómo era el apellido ahorita. Era para otro cantante. Okay. Pero el otro cantante no dio bola.
Okay. Entonces le dijimos a Hernando, que estaba haciendo los coros, cántelo para ver quién lo canta. Y lo logró. Y no, entonces Javier dijo, dejemos eso así. Okay. ¿Cuántas producciones hicieron con el Combo Candela? Que yo me acuerde, seis. Seis producciones. Seis producciones. Maravilloso. Sí, pero nunca fue completo. Uh-huh. Siempre fueron sencillos. Sí, los sí. 45. Sí. Los 45. por el reverso y el anverso. Ajá, sí, sí. Ah, bueno, maestro. Y bueno, actualmente vive en la ciudad de Bogotá, coordinando, dirigiendo esta agrupación. Con Polo dirigimos este, okay. Y dirijo también la orquesta Los Rivales Nueva Generación. Ok, también, muy bien. Y los shows de Cristófer, los shows de Cristófer. Qué los bueno. De Billy Pontoni, de Fausto, de Mariluz. Necesito el contacto con ellos para destacarlos en... No hay problema. Yo OZ Producción. Por WhatsApp todos los Muchas datos. Gracias, maestro. No, elegante. Qué gusto, qué placer poderlo saludar. Usted, de verdad, se merece este homenaje y muchos más, porque usted es un talento nuestro, colombiano, de la isla, de la hermosa isla de San Andrés, que no he tenido el privilegio de conocerla. Ya iré por allá. Y qué bueno tenerlo aquí en el canal Z Producciones. Su recomendación para la gente que está arrancando en la música, que quiere ser músico, pianistas, trompetistas, bueno, percusionistas. Perseverancia, quizás, puede perseverancia, ser. ¿Amor? Perseverancia, 25 horas al día. Ok. Pero también hay que tenerlo en el ADN. Ok. ¿No? Por más de que sea que tú aprendas a escribir, a tocar con un manual, con un método, también tienes que tener muy buena oreja. Y buen gusto, y no tratar de decir, no me gusta esto, no, trátelo, métete al ritmo tropical o al rap o a la clásica o reggaetón, lo que sea, y ahí encuentra el camino. Seguro que sí. Ajá. ¿Cómo lo encuentran en las redes sociales, su agrupación musical? No, yo estoy en Facebook como Willy Nuba. Ok. Sí, ahí me encuentran todo. Y ahí encuentran la agrupación también, los enlaces. También los enlaces. Maestro, pues muchas gracias por estar con nosotros en el canal OZ Producciones, bienvenido por siempre. Gracias a ti. El maestro Willy Newell con nosotros aquí en el canal OZ Producciones. Qué gusto, qué placer poderle saludar. Con la cámara de Roberto Hernández Jr., con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.